Muy buenas noches a todos, bienvenidos a La Huella del Crimen. Hoy es jueves y por tanto tenemos nuestro especial. Hoy el especial gira en torno a la inteligencia artificial. Más que al buen uso, al mal uso, al uso perverso de la inteligencia artificial. Y vamos a comenzar con fraudes con inteligencia artificial. Nueva tecnología, pero con viejos objetivos. La suplantación de identidad es una de las claves de los fraudes con inteligencia artificial que amenazan a empresas, administraciones y también a la ciudadanía. Voces clonadas con inteligencia artificial. Nueva tecnología para un viejo fraude. Las voces clonadas con inteligencia artificial logran ser réplicas casi perfectas, pero ¿pueden estafarte con una llamada? La inteligencia artificial y las guerras se disparan en ciberataques. En 2023, los ataques de hackers no solo crecieron, también han cambiado los objetivos. Se abre una nueva era en la que parece que todo vale. No basta el dinero. Ahora se ataca estructuras críticas como hospitales para generar el caos. Irán vigila con inteligencia artificial el velo de sus mujeres. Sí, como lo están escuchando. Lo hacen para que se pongan el velo. Es otra de las fórmulas en las que se utiliza la inteligencia artificial. Ya sé que les llama la atención, pero se lo voy a aclarar en 0,0. Fake News 2.0, todo lo que puede hacer la inteligencia artificial para empeorar esto de la información. El desarrollo de la inteligencia artificial ha traído varios desafíos y uno de ellos es el crecimiento de las noticias falsas, las fake. Utilizando esta tecnología se está divulgando información equivocada, pero copiando las voces de los protagonistas o su propia imagen. La inteligencia artificial ya tiene claro, clarísimo, quién va a ganar la Champions League. La inteligencia artificial dice que esta edición de la Champions League la va a ganar el Manchester City. La estafa phishing que suplanta a Netflix y de la que alerta la Guardia Civil. La popular plataforma de streaming es uno de los ganchos habituales que usan los ciberdelincuentes para engañar a las víctimas. Y el ciberacoso se dispara por la irrupción de la inteligencia artificial. Parece que corren tiempos de violencia digital. El avance tecnológico ha tenido sin duda un impacto positivo en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿verdad? Pero también ha dado lugar a nuevas formas de acoso y también de violencia. Tanto es así que hay un fenómeno que está increciendo en la actualidad y preocupa enormemente a las autoridades: el aumento del ciberacoso provocado por la creación y difusión de imágenes falsas e impulsado por el mal uso de la inteligencia artificial y también de las redes sociales, la inteligencia artificial y la privacidad. La pregunta está clara: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Integración, la integración de la inteligencia artificial en la vida cotidiana de muchas personas marca el surgimiento de la cuarta revolución industrial. Sin embargo, como señalan diversos expertos, este avance conlleva tanto oportunidades como peligros. Y la Eurocámara aprobó el pasado mes de marzo una ley de regulación de la inteligencia artificial. El Parlamento aprobó concretamente el pasado mes de marzo la ley de inteligencia artificial que en principio, y digo solo en principio, garantiza la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales al tiempo que impulsa la innovación. Este y otros asuntos hoy en La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. We'll be right back.
arrancamos, como es habitual, presentando a nuestros expertos. Tenemos un fabuloso comunicador que es Luis Magán. Muy buenas noches. Muchas gracias por tu elogio. Todo lo contrario. Y eso que bromista es un rato, irónico, lo que quieran. Si tengo tiempo, se lo cuento al final. Y hoy recuperamos a Ricardo Muichi, él es consultor tecnológico, consultor cloud. Eso es. Sería correcto. Es un poco complicado, pero sería correctísimo. Muchísimas gracias. No, nada de complicado, nada. Claro, nube, ¿no? Exacto, la nube. Pero yo creo que nos entendemos muchísimo más si les digo que él es un consultor, un experto consultor tecnológico. Bueno, yo no sé ustedes, nosotros llevamos un ratito ya en el plató calentando motores y les puedo asegurar que para nosotros está siendo realmente apasionante el calentar motores, así que espero que para ustedes también lo sea. Y es que hablar de inteligencia artificial en estos momentos, me decía yo los albores del siglo XXI, ¿en qué estaría yo pensando? ¿En qué estaría yo pensando? Pero bueno, ya miembros de pleno derecho de este siglo XXI resulta realmente fascinante. Preguntaba a Luis Magán a Ricardo si verdaderamente esto está avanzando de una manera tan potente, tan poderosa. Y yo me apropio, tomo prestada la primera pregunta de Luis Magán para nuestro Ricardo. No, pues totalmente está avanzando a un ritmo increíble. O sea, ya en los últimos años la tecnología está avanzando muchísimo. Yo creo que el mundo ha cambiado muchísimo más en los últimos 50 años casi que en el resto de la humanidad. Y en bastante menos tiempo. Junta. Luis. En bastante menos tiempo que 50 años, vamos. Yo diría en 20 años. Sí. 25 años. Hay un dato que no sé si lo estáis comprobando vosotros los especialistas, que todavía es demasiado pronto para comprobarlo, pero la televisión cuando se crea la televisión, que fue en el 26 del siglo pasado, casi va a hacer 100 años, y se implanta en el mundo para que se implantase en los 1.000 primeros millones de personas del mundo, de un mundo que era mucho más pequeño que ahora, porque ahora somos 8.200 millones de personas, tardó 25 años. La telefonía, en la misma proporción, tardó 10 años. La inteligencia artificial va a tardar muchísimo, bueno, estoy convencido. No, totalmente, cada vez los plazos de innovación se reducen muchísimo más, y ahora con la inteligencia artificial generativa, porque la inteligencia artificial se lleva utilizando ya desde hace bastantes años, lo que pasa es que no estaba haciendo tanto ruido o no tenía tantas aplicaciones prácticas como se ven ahora, pero vamos, se dice que va a aumentar el PIB mundial en un 7% en los próximos 3 años, o sea que 7%. Imaginaos, un 7. Estamos hablando de trillones de dólares. Y bueno, tiene sentido porque el ritmo de innovación ahora, antes para innovar lo tenía que crear una persona, ahora son las máquinas las que pueden innovar también. Entonces, y tenemos el mayor repositorio de información del mundo, que es Internet. Esa, María José, ¿no tienes, permíteme que te haga yo a ti una pregunta, ¿no tienes la sensación, sobre todo la gente de mi generación, que soy mayor que tú y de la vuestra, que esta oportunidad que se da, y tú, Ricardo, que eres de otra nueva generación, esta oportunidad que se da se interpreta de una manera distinta si no viviéramos un tiempo de amenaza amenaza mundial? Es decir, la interpretamos como una propuesta apocalíptica, pero realmente a mí, desde mi punto de vista, y yo estoy ya casi fuera del circuito, me da la sensación de que es una auténtica oportunidad para la humanidad, porque la inteligencia artificial, y si no me lo digamos un poco, me lo rebates, se puede utilizar en cualquier sector, en la medicina, en la automoción, en la creación, en la cultura, en los negocios, supongo, ¿no? Es la cuarta revolución industrial y no presumas de canas, dice que está fuera. Madre mía, si yo les contara. Está a 1.000 y a 40.000 cosas. Sí, no, pero totalmente. Yo creo que es una gran oportunidad y es extremadamente positivo para la humanidad. Es verdad que también lleva riesgos y por eso, bueno, hay que estar a la altura y hay que controlarla, ser capaz de regularla de una manera eficiente y de manera ética, pero bueno, puede salvar muchas vidas, puede hacer sin duda un mundo mejor. De hecho, la vacuna del COVID, por ejemplo, la descubrieron en muy pocos meses gracias a que tenían superordenadores gráficos. Sí, sí.
No, pero bueno, igual que con el COVID, con cualquier otro medicamento, ¿no? O sea, al final, la inteligencia artificial consiste en prueba y error. Lo que pasa es que la prueba y error que podía hacer un humano requería mucho tiempo y ahora la inteligencia artificial es capaz de probar millones de combinaciones. Sinceramente, fascinante. Hemos arrancado el programa con 10 noticias sobre inteligencia artificial en nuestro terreno, naturalmente, que es el terreno de los sucesos, pero recuerden también que La Huella del Crimen tiene una profunda vocación de servicio y hoy pretendemos también descubrirles y alertarles también sobre la mala utilización de la inteligencia artificial, gente perversa y utilización perversa. Lo ha habido, lo hay y lo habrá siempre. Les propongo un juego a todos. Ha empezado Luis planteando, no, Ricardo decía en 50 años cómo ha cambiado el mundo, yo decía que en 25. Les propongo un juego. Piensen tal día como hoy, pero dentro de 10 años. Sí, ¿cómo será el mundo? ¿Qué estaremos utilizando? ¿Cómo serán los teléfonos? ChatGPT o ChatGPT, como quieran llamarlo, ¿hasta dónde habrá llegado? Solamente por ponerles un ejemplo, ¿cómo serán nuestras casas? 10 años, les estoy diciendo. Fraudes con inteligencia artificial, nueva tecnología, pero viejos objetivos. Y tenemos con nosotros al gran Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, ¿qué tal, María José? Muchas gracias por la invitación. Todo lo contrario, el agradecimiento siempre es nuestro. Hoy, bueno, dedicados a la inteligencia artificial desde diferentes perspectivas. Parece ser que la suplantación de identidad, Gabriel, es una de las claves de los fraudes con inteligencia artificial que amenazan a empresas, administraciones y también a la ciudadanía. En 2021, una conocida empresa cervecera contó con Lola Flores, ¿recuerdan? Una artista enormemente célebre en España, para anunciar sus elaboraciones. Hasta aquí nada parece especialmente sorprendente, ¿verdad? Es normal que los artistas presten su cara y su voz con fines publicitarios. Lo curioso de este caso, amigos, es que la faraona había fallecido en 1995, que de esto no se sabía nada. Su resurrección se hizo esperar 26 años y fue posible gracias al uso de la inteligencia artificial, ojo, y a la voz de su hija Lolita. Hermoso, la verdad. Empezamos con una parte amable de la inteligencia artificial. Esta es la parte positiva. Sin embargo, la noticia lo que hace Gabriel es advertirnos de esta suplantación de identidad que, la verdad, es que lleva de cráneo, si me permiten la expresión, a instituciones y a empresas. Sí, en efecto, María José. Bueno, en este caso, en este comercial, en esa publicidad que acabas de mencionar, se utiliza un sistema gratuito y al alcance de cualquiera, se llama FaceSwap. Esa aplicación es tan sencilla como entrenar la inteligencia artificial con vídeos o fotogramas de cualquier persona, famosa o no, y lo que hace es cambiar una cara por otra, ¿verdad? Toma de la fuente original y a tiempo real, con ya el entrenamiento, poniendo fotogramas con la misma mueca o los mismos gestos, ya la inteligencia artificial lo entrena para eso, para poder hacer ese face swap, ese cambio de una imagen por otra. Claro, en este caso es una anécdota agradable porque, bueno, en este caso sí que hemos podido ver cómo la faraona recobraba vida, pero como tú bien apuntas, también como toda herramienta se puede utilizar también lamentablemente para el mal. Y así ha ocurrido en muchas oportunidades que este mismo sistema se ha utilizado para suplantar la identidad en videoconferencias tan importantes como, por ejemplo, diputados del Parlamento Europeo que fueron engañados como si fuera el opositor ruso Navalny, pues habían utilizado las fotos de él para hacer esa suplantación y, bueno, los diputados creían estar hablando con el recientemente fallecido Navalny, sin embargo, era pues una persona que le suplantaba, ¿no? Y así con todo. Ocurre también muchísimo fraude, se está viendo incluso a nivel laboral esas videoconferencias
conferencias también se están engañando a los entrevistadores con imágenes de otras personas, a lo mejor más jóvenes o con otro aspecto físico, para bueno, intentar colar esa candidatura, ¿no? Y está ocurriendo muchísimo también, no solamente con el tema de las imágenes, sino también con los audios. Es realmente preocupante lo que está pasando con la famosa estafa del CEO también, que la inteligencia artificial es capaz de imitar perfectamente, clonar artificialmente una voz, y luego pues el encargado financiero de una gran empresa recibe a lo mejor por WhatsApp o por email una nota de audio del CEO ordenando realizar una transferencia a tal o cual cuenta, y son lamentablemente mensajes falsos, ¿no?, o falsificados o manipulados. Así que, como bien dice María José, lamentablemente estas herramientas se utilizan también para la ciberdelincuencia, engrosa esa gran lista de estafas basadas en lo que llama el spoofing. El spoofing es ese anglicismo que siempre tenemos que aplicarlo cuando hay una suplantación de identidad. Así que lamentablemente, bueno, tenemos estos casos y muchos otros también, porque la inteligencia artificial sirve también para provocar desnudos, como hemos visto también el caso de estos menores en Badajoz niñas, también, que habían desnudado a una compañera a través de la inteligencia artificial, y en fin, son herramientas que nosotros sí que pedimos urgentemente medidas para que se regule, y para que cuando una imagen esté generada artificialmente por medio de la inteligencia artificial, pues se pueda marcar, lleve una marca de agua para que el usuario realmente sepa que no está ante una imagen auténtica, sino ante una imagen generada artificialmente, ¿no? Qué interesante. Como siempre, Gabriel Araújo, muchísimas gracias por participar en La Huella del Crimen. Muchas gracias. Un placer y un saludo. Hasta un saludo. Pronto. Pues la verdad es que por una parte es fascinante y por otra dices, oiga, tenemos que aprender mucho porque creo que, vamos, somos carne de cañón, ¿eh? La gran mayoría. Sí, sí, no, totalmente. Además, esto sí que ha cambiado rapidísimo porque hace 2, 3 años los deepfakes, ¿no?, como se llaman, se notaba que eran falso. Había veces que cuando... Porque se habían utilizado, discúlpame, hemos hablado con Gabriel Araújo, este ejemplo que yo he puesto de la faraona, de esas cervezas que todo el mundo recordamos, pero estos deepfakes ya se habían utilizado anteriormente para rescatar personajes de Star Wars, creo recordar, para rejuvenecer algún actor. Sí, exacto. La cosa es que antes tenía un resultado que estaba bastante logrado, pero no era totalmente creíble, ¿no? De hecho, uno de los mayores defectos que solía tener el deepfake era, por ejemplo, si te fijabas en las manos de la gente cuando hacía reconstrucciones, en vez de tener 5 dedos, pues podía tener 3, podía tener 4. Ah, claro, es muy evidente. Claro. Sin embargo, ahora, con los nuevos modelos que han salido, vamos, son prácticamente idénticos. Y es muy difícil saber si es real o no, salvo que te fijes en los metadatos de la imagen, o luego, bueno, hay algunas páginas que, bueno, que ha creado Google y otros players, por así decirlo, donde tú puedes subir el vídeo o la imagen y te dice si está creado con inteligencia artificial o no. Pero claro, eso lo sabe la policía y lo sabe, pues, la gente que está más metida en el tema, ¿no? Pero una persona normal, si te llega un vídeo que te han suplantado la identidad o al momento y tal, no te vas a poner a buscarlo, o a lo mejor ni siquiera pones en duda que no es la persona que te están diciendo que es. Bueno, tenemos que decir a nuestros espectadores que la inteligencia artificial no surge hace 2 días. Es decir, estamos hablando de que en 1943, o sea, en el siglo pasado, antes de la mitad del siglo pasado, en 1943, dos individuos que se llamaban Warren McCullough y Walter Pitty, que a mí me sorprende que gente que ha tenido tanta influencia en el desarrollo de la humanidad desconozcamos por completo su nombre y en cambio conozcamos totalmente y permanentemente los nombres de los grandes futbolistas o de los grandes deportistas, sin poner en duda que el deporte es fundamental. Pero estos dos individuos hablan por primera vez de un modelo de neurona artificial que se considera en el área científica la primera inteligencia artificial. Y en el año 56, es decir, que nace antes conmigo, de que llegara la televisión a España. La televisión, la primera emisión de televisión, fíjate, curiosamente
lo estaba mirando ahora, es del año 50, si no me equivoco, del año 52 con una retransmisión deportiva, del Real Madrid-Santander. Creí que era el 58. No, yo también pensaba que era más tarde, pero es del la primera emisión, lo que pasa es que no había tele, no había aparatos, no teníamos en casa los aparatos. Bueno, el año 56, año glorioso, porque también fue el de mi nacimiento, el señor Simon, bueno, dos señores, Simon y Nedwell, logran por primera vez lo que sería la primera máquina lógica. O sea, con ello quiero decir que no nos asustemos, evidentemente vivimos en un mundo de amenaza, de incertidumbre, por lo que se nos está ocurriendo, por las guerras que tenemos en nuestro córner de arriba y en nuestro córner del este y esas cosas, pero que si esto hubiera surgido, digamos, mayoritariamente en un momento de mayor tranquilidad en la humanidad, probablemente lo consideraríamos, con lo que decíamos hace un momentito, una auténtica oportunidad. Y la gente, los científicos y la gente que estáis como tú trabajando en ese mundo, estáis desarrollando una auténtica oportunidad para todos los sectores de todos los sectores determinantes en el avance de la humanidad. No, totalmente. Y totalmente de acuerdo también con el apunte de que la inteligencia artificial no es algo nuevo. Simplemente ahora pues se oye muchísimo más, porque todo este aumento al final viene del aumento de la capacidad de computación de los ordenadores de ahora, ¿no? Lo que permiten hacer muchísimo más cálculos por segundo y que la inteligencia artificial pues sea mucho más potente. De hecho, al final es una curva exponencial que no sabemos a dónde va a parar. Luego dicen que ya estamos con la computación cuántica que se empieza a comentar. Cuando llegue eso ya va a ser, vamos... ¿Computación cuántica? ¿Puedes hacer un avance, por favor? Ese es el gran salto, es decir, pues, evidentemente. Si estamos en la cuarta revolución... Sí, pero la física cuántica es el auténtico, a mí me comentan entornos que tengo cercanos a la física cuántica que va a ser la auténtica revolución, que va a ser mucho más importante son los físicos en el avance de la humanidad que los matemáticos, fíjate, yo creo. Sí, total, al final la física cuántica, pues para explicarlo de manera muy sencilla, lo que hace es, normalmente los ordenadores pues tienen bits que pueden ser o un 1 o un 0, la física cuántica lo que permite es que el 1 y el 0 estén en superposición, de manera que es 1 y 0 a la vez. Ya me he perdido. Eso lo que hace es que básicamente un ordenador cuántico sea millones de veces más potente que un ordenador normal. Eso lo que quiere decir es que, bueno, que todas las claves de cifrado de las tarjetas de crédito, hasta del Bitcoin, de todo, pues se podría desencriptar. Ahora se puede desencriptar, pero tardaríamos miles de años. Con la tecnología cuántica se podría desencriptar en cuestión de minutos o incluso segundos. Pero lo que estás diciendo en definitiva es que los malotes tienen más oportunidad. No, los malos malotes. Lo que estoy diciendo es que la mayoría de los proyectos cuánticos son proyectos estatales, o sea, son los gobiernos junto con empresas privadas también que están invirtiendo mucho dinero y probablemente el primero que tenga un ordenador cuántico de verdad será alguno de los gobiernos, porque tiene, bueno, mucha importancia a nivel política, estratégica, geopolítica. Y nada, pues eso será una segunda explosión de la inteligencia artificial. ¿Y para cuándo está? Grosso modo, ¿eh? No pido yo... Detalles concretos. Pero grosso modo, ¿para cuándo puede llegar esa nueva aportación de la inteligencia artificial, que naturalmente en manos de delincuentes, o sea, terminan... Bueno, al final tampoco es tan... La cuestión es que si la descubren primero los estados o las personas buenas, por así decirlo, lo que pueden hacer es... Bueno, hay estados muy malos, Todo lo que está encriptado ahora con encriptación normal, lo encriptarán con encriptación cuántica. Entonces, si viene alguien que lo quiere desencriptar con encriptación cuántica, pero ya está cuántico, al final se queda igual que está ahora. Entonces, el problema es si alguien tiene ordenadores cuánticos, intenta hackear, pues... contraseñas o servidores o lo que sea que no tiene ese tipo de encriptación tan potente que simplemente entrar en cualquier sistema. Hay ahora mismo una carrera, ¿sabéis los dos? Hay una carrera como en otros, como cuando se hacía la carrera por llegar a la Luna y tal. Hay entre los estados, entre los chinos. ¿Pero se llegó a la Luna? Se llegó, afortunadamente. Pero costó mucho y costó vidas en el camino. ¿Hay una carrera en cuanto a la inteligencia artificial, en cuanto a dominar, digamos, un poco entre las naciones, entre China, Estados Unidos, Europa, tal? ¿Sí? Sin duda, y no solo entre China, Estados Unidos, Rusia, sino que incluso entre distintas empresas y distintas
instituciones de un mismo país. Caramba, es un mundo, ¿eh? Es fascinante. También es fascinante que llegue el verano y además con las temperaturas de hoy. El verano está a la vuelta de la esquina, la operación bikini también. Y la pregunta está clara. ¿A qué te gustaría perder unos kilitos de más? Si es que esto pasa siempre, especialmente de cara al verano. ¿Te gustaría volverte a poner esas prendas de ropa que tanto te gustaban? Bueno, pues tengo un pedazo de noticia. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. Porque, escucha, en tan solo 2 días, podrás bajar de peso gracias al Pack Express. ¿Qué es el Pack Express? Pues es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo, vuelvo a repetir, 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. Te preguntarás por qué. Pues porque el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Venga, que llegas, pero ojo, que el verano se nos echa encima. Hacemos un alto en el camino, regresamos enseguida. La huella del crimen no ha hecho más que empezar. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Cuanto más tiempo pasamos sentados, peor para nuestro organismo. Les presentamos Blue Tiger, una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee. Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima. La diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici, hacemos que nuestras articulaciones sufran. En cambio, Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que, gracias a su movimiento ovalado, disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada. Es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión, habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador. Gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio. Es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma. Los resultados de Blue Tiger son increíbles. La ropa me queda mejor y tengo mucha más energía. Su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos, los muslos, los glúteos, los abdominales y la zona lumbar. Su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave. Además, está equipado con 8 niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades. Es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y, además, de bajo impacto para nuestras articulaciones. Es ligero, compacto y fácil de utilizar. Puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión. Es realmente genial, se lo recomiendo. Me encanta Blue Tiger. Para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma. Sientes cómo trabajan los músculos mientras lo utilizas. Probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía. Por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla. Además, si lo prefiere, también puede pagarnos en cómodos plazos. Ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más. Así que llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es.
Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. No paramos, amigos, es que no paramos de hablar. Venga a salir, bueno, yo creo que hay que hacer una segunda parte de este espacio de La Huella del Crimen dedicada a la inteligencia artificial, bueno, al mal uso de la inteligencia artificial. Hablamos ahora de voces clonadas con inteligencia artificial. Algún comentario, ¿verdad? Nos ha adelantado Gabriel Araujo. Es una nueva tecnología, pero para un viejo fraude. Probablemente la diferencia esté en la similitud de estas voces comparadas con las de antes. Hemos llegado a tener modelos que respiran, explica una ingeniera de interfaces conversacionales. No habla de seres vivos, sino de voces clonadas o generadas por inteligencia artificial. Y esta es su respuesta cuando se le pregunta si para una máquina es posible clonar la personalísima forma de hablar de alguien más allá de timbres o de acentos. Al final, la tecnología, el aprendizaje automático, siempre depende de los datos con los que se alimenta y lo que hace reconocer patrones eficazmente. ¿Esto es así? Sí, sí, no, totalmente. De hecho, hace poco, una noticia que me hizo mucha gracia es que crearon una canción que, por cierto, también estaba hecha totalmente con inteligencia artificial, con la voz de Bad Bunny, que es un, bueno, un artista general urbano muy... Maravilloso. O sea, y el Correcaminos. Y se hizo súper viral la canción y de verdad parece que es suya, y no solo parece que es suya, sino que a mí personalmente es de las que más me gustan, de las que tiene. Y él no ha intervenido para nada en todo el proceso. O sea que sí que lo logra mucho ahora el tema de las voces. O sea, el salto en el mundo del mal, porque siempre los malotes siempre van por encima de la ley, o sea, perdón, por delante de la ley, por delante del orden, por delante de los policías, y luego siempre tenemos que tal. A mí me sucedió una cosa que es del mundo analógico, pero que estaba una situación que desconcertó al policial, que yo le fui a poner la denuncia y le desconcertó. A las dos semanas ya estaba totalmente informado, pero estaba desconcertado, o sea, estaba superado por la situación. Y en los malotes siempre van por encima. Lo que estás diciendo tú de las voces clonadas es un paso más de lo que nos están mandando últimamente mucho, que son los WhatsApp. Papá, estoy he perdido la maleta y resulta que necesito que me mandes, por favor, porque mi teléfono no funciona, se lo he pedido a este señor, o mi teléfono me han cortado y necesito que me mande. Esos trucos de malotes se utilizarán, o sea, perdón, la inteligencia artificial lo utilizará estos señores para hacer todo tipo de males, y siempre tendremos que ir intentando como se dice, congelar esos agujeros de seguridad que pueda haber en todos los sitios, lógicamente. En España parece ser, amigos, que no es fácil saber cuántos fraudes se realizan usando voces generadas por inteligencia artificial. No sabemos tampoco si están aumentando en el ámbito del idioma español. Este año, el de la inteligencia artificial generativa y el ChatGPT, varios medios han recogido casos de delitos mediante llamadas en las que se utilizó inteligencia artificial para clonar la voz.
dos secuestros virtuales en Canadá fueron reportados por el Washington Post. La CNN cubrió el terror de una madre en Arizona y el comercio contó, este es otro diario, hasta 55 casos de estafas en Perú. La Comisión Federal de los Estados Unidos emitió una alerta hace ya unos meses y constata que los fraudes de suplantación de personas, que siempre han existido, han aumentado en ese país. Sí que han aumentado en Estados Unidos, no podemos cuantificar en nuestra nación en qué situación estamos. Pero vamos, lo que pasa en Estados Unidos viene a España. La moda de Estados Unidos llega a España, la música de Estados Unidos llega a España. O sea que miramos a los Estados Unidos y sabemos lo que va a pasar en España. Sin duda. No, totalmente. Al final, la calidad de la voz, ¿no?, que puede generar ese modelo de inteligencia artificial, pues depende de la calidad de los datos que recoja, y por eso creo que nunca ha sido tan importante como ahora proteger tu identidad digital y proteger, bueno, cuantos más vídeos tengan hablando tuya. Por eso, suplantar la identidad de un personaje público es más fácil, ¿no? Es muchísimo más fácil que suplantar la identidad de un personaje que tú buscas en internet y no encuentras vídeos hablando y no tal, o te graban constantemente, o si no, no tienen material suficiente, ¿no? Porque al final, cuantos más datos tengas, más auténtica va a ser la voz, porque también, como decían, te pilla los patrones, tu forma de hablar, las pausas que haces, incluso la respiración que tienes. Y acento, el deje, la personalidad de la voz, porque claro, la voz es la voz, pero las muletillas, todo. Claro, ¿cómo nos identifican las personas cercanas por la personalidad que tenemos? Sí, pero en cualquier caso, como la inteligencia artificial es en cierta forma una herramienta absolutamente sofisticada, pero una herramienta, los malos van a utilizar ese tipo de herramientas como utilizaron los teléfonos móviles, como utilizaron en su momento los cajeros automáticos que llevabas y metías la tarjeta y te la duplicaban. O sea, que ese tipo de cosas es la lógica del avance de la humanidad. Yo lo que plantearía a nosotros mismos y a nuestros telespectadores, perdón, es si la inteligencia artificial es una oportunidad o es una amenaza. Y yo considero que es una oportunidad, una gran oportunidad, pero para toda la humanidad. Es decir, yo estoy absolutamente convencido que con la inteligencia artificial probablemente bolsas importantes de pobreza se aminorarán probablemente. No, absolutamente. O sea, es una gran oportunidad. Lo único es que se mueve muy rápido y, como siempre, la regulación pues se mueve mucho más lento que la tecnología. Pero luego sí. Hablamos de la Unión Europea, que el pasado mes de marzo hizo una ley. No sé si podemos hablar de una regulación, pero desde luego sí una ley de la que les vamos a hablar para finalizar el programa. Al hilo del comentario que nos hacía Ricardo, es más fácil, lógicamente, clonar la voz de... Claro, si tienes un ejemplo en internet por vídeos y demás, pues mucho más fácil. Y nos decía, bueno, personas anónimas es más difícil. Bueno, el anonimato ya no existe. Es decir, en redes sociales, ¿quién no ha subido un vídeo achuchando a su bebé, llamando al gato, saludando por cualquier motivo, felicitando el cumpleaños a su padre? Hablo por hablar, quiero decir, hay millones de motivos. Es decir que, Luis, Ricardo, en estos momentos, a la hora de clonar voces, esa diferencia que hacía Ricardo entre personas pues populares en otros tiempos, que naturalmente pues había archivos de prensa donde se podía recoger sus intervenciones en televisiones, bueno, en diferentes momentos con vídeo, ahora esto, en mi opinión, no existe. O sea, la gran mayoría de personas son públicas. Es decir, son anónimas, vale, no les conocerá nadie, pero son públicas en la medida en la que en sus redes sociales se graban, por supuesto, con voz, con imagen. Incluso en sus redes sociales se desprende una forma de ser, una forma de estar en el mundo. Es decir, es facilísimo. Sí, es un escaparate y, en definitiva, es lo que tú dices, ofreces a la ciudad, al mundo en general, no solamente a los que te siguen, sino a los que te quieran seguir o a los que te quieran engañar, oportunidades de tal. Pero vuelvo a repetir, quiero decir que, siendo esto una oportunidad, las fuerzas del orden, la policía, la judicatura, siempre tendrá que ir en la carrera contra el mal y contra la utilización equivocada de esta serie
de herramientas, un poco con retraso, pero lo conseguiremos. Y en cualquier caso, ese riesgo siempre existirá, yo creo. Exacto, sí. Yo creo que es importante, pues, para prevenir, pues, ser más prudente de lo que éramos antes. Y sobre todo las personas, ¿no?, anónimas, las personas normales, pues, oye, que en las redes, que las redes sociales, pues, oye, tengan cuentas privadas, sepan bien qué personas les siguen y qué personas no les siguen, tengan cuidado también con el contenido que suben a las redes, porque al final, cuanto más hables, cuanto más vídeos subas, pues más fácil va a ser que te puedan suplantar la identidad, ¿no? Pero bueno, también cuesta dinero, ¿eh?, entrenar esos modelos, o sea, que les tiene que merecer la pena. Claro. No, y Ricardo, yo creo que el hedonismo que vive esta sociedad en estos momentos, en esta segunda o tercera década del siglo XXI, es imposible que tú digas a la gente que no... O sea, puedes decir que a una generación segunda de década, gente mayor... Segunda década. Quiero decir, no, tú no puedes decir... O sea, tú puedes decir a una generación de determinadas personas que vienen del mundo analógico o muy mayores que no se expongan, pero la gente joven, la gente de mediana edad, los millennials, tu generación y los más jóvenes todavía que tú, es imposible, porque es su mundo y tienen todo el derecho de utilizar su mundo. Es decir, su mundo son las nuevas tecnologías, los aparatos, estos y tal. Un ejemplo, cuando tú decías la rapidez con la que va evolucionando todo, hay que tener en cuenta que es un proceso lógico de la humanidad. Es decir, cuando se descubre el fuego, se supone que se descubrió, se apareció hace un millón de años, dicen, exactamente, más o menos. Y la rueda, que es otro de los grandes descubrimientos, son del 4.000 años antes de Cristo. Es decir, los periodos entre los grandes inventos que cambiaron el mundo se han ido acortando, acortando a una velocidad. Y nosotros, de aquí a unos años, de aquí a los 10 años que tú decías, probablemente veamos un salto cualitativo absolutamente sorprendente. Totalmente. Antes contaba la inteligencia individual y ahora ya es la inteligencia colectiva de la humanidad. Todo el conocimiento está en la red. De ciberataques sí que hemos hablado. Tanto es así que este programa, al inicio de la temporada, realizó un programa especial sobre ciberataques. Creo recordar que a consecuencia del ciberataque aéreo Europa, la inteligencia artificial y las guerras disparan los ciberataques. Vamos a ver cada vez más fraudes relacionados con las deepfakes y con la inteligencia artificial generativa. Con la inteligencia artificial crecen los ciberataques y aumentan su sofisticación, y también los costes en ciberseguridad aumentarán tanto en el ámbito empresarial como público. Es decir, que si alguien temía por los puestos de trabajo, ya ven que la inteligencia artificial también va a crear muchos puestos de trabajo para evitar todo lo que les estamos contando, que me imagino que tendrá que ir por ahí, ¿no? Sí, totalmente. Al final, con la inteligencia artificial generativa se puede crear contenido muchísimo más rápido. ¿Qué significa inteligencia artificial generativa, Ricardo? Bueno, pues la respuesta más sencilla para que entienda todo el mundo es que es capaz de generar contenido nuevo, ¿no? Que antes, pues, ese proceso creativo, pues, era únicamente humano, y ahora, pues, las máquinas también son capaces, ¿no?, de generar tanto vídeo, texto, voces. O sea, es la creación generativa, es el apellido de la humanización, ¿no?, de la creatividad, que en principio se suponía que era cosa del ser humano. Exacto, exacto. Y bueno, se puede crear un contenido muchísimo más rápido, por lo tanto los malos también pueden utilizar, pues, esa creación tan rápida para hacer muchísimas más amenazas a la vez y más sofisticadas, como hemos comentado antes, pero luego también el desarrollo de otras tecnologías que pueden estar o no basadas en inteligencia artificial también pueden ayudar a prevenir todo este tipo de amenazas, ¿no? Porque al final, ahora sobre todo con todo el tema de la nube, ¿no?, si un cliente de un hyperscaler de la nube, de Google, Amazon, Microsoft, detecta una amenaza, por ejemplo, en Bélgica, el sistema dice, vale, esta amenaza es nueva, entonces voy a actualizar absolutamente todos los antivirus a nivel mundial que hay en la nube. Entonces, si esa misma amenaza ocurre en Colombia, ya no es nueva la amenaza. O sea, el sistema ya sabe y dice, no, esto yo lo he visto en Bélgica, esto me da mala espina, esto lo bloqueo. Y bueno, es esta carrera, ¿no? Pero al final, con la globalización y con todo el tema de los servidores en el cloud, pues también permiten una mayor seguridad. En 2023 ha habido un verdadero boom, ¿no?, de ciberataques. Sí.
A consecuencia, supongo yo, también de la situación de crisis que vive, de la crisis geopolítica que vive en el mundo. Es decir, estamos hablando de la utilización de la inteligencia artificial por los malotes de guante blanco, de cuello blanco, como lo llamemos, pero es también que hay otro salto importante. Quiere decir que lo que decíamos, de que Ucrania probablemente se esté utilizando inteligencia, en la invasión de Ucrania por parte de los rusos se esté utilizando inteligencia artificial, y sin duda alguna en el conflicto que están viviendo palestinos e israelíes, sobre todo por parte de los israelitas, lógicamente, se estarán utilizando inteligencia artificial para cometer algunas cosas que son tremendas, que nos parecen, vamos, que son tremendas realmente. Pues fíjense, de hecho, el ataque de Hamas se explica por un ciberataque anterior que tumbó los sistemas de seguridad de Israel. La llaman cúpula de hierro. Lo importante de 2023 es que hasta este año los delitos se cometían contra empresas o contra la administración. Ahora se ha saltado una línea roja y se empiezan a producir ataques a estructuras críticas como los hospitales. Un ejemplo es el ataque que sufrió el Hospital Clínic de Barcelona. Muchos pacientes no pudieron ser operados y cientos de datos privados aparecen en la dark web. Por poner solo algunos ejemplos, insisto, de 2023. Me ha gustado muchísimo la forma que tiene de llamarlo Israel, la cúpula de hierro. Sí, protege, sí, sí, siempre esas palabras altisonantes y bíblicas y apocalípticas son muy utilizadas. Yo lo que me parece es que yo no sé si estamos, que si cada vez el mundo en ese sentido será más frágil a la hora de afrontar una situación de colapso. Es decir, si de pronto, yo no lo sé, lo pregunto, o me hago esa pregunta, mejor dicho, si de pronto imaginemos que hay un ciberataque por parte de un hacker de estos tal, en la situación de crisis que vive entre Occidente y el mundo no tan democrático que hay en este planeta, y cortacircuitan, por ejemplo, toda la información que utilizan los aviones para volar, ¿qué puede suceder? ¿Tiene el hombre, los profesionales, capacidad para manejarse sin esa información en estos momentos? Bueno, de hecho, ese tipo de armas que eliminan los dispositivos electrónicos de aviones, de donde sea, eso ya existen y eso se lleva utilizando a nivel de guerras desde hace igual 10 años. Se llaman las bombas de pulso electromagnético, que básicamente apagan los dispositivos electrónicos. Pueden apagar luces, pueden hacer que un caza deje de funcionar. Por eso está avanzando mucho todo a nivel electrónico y de inteligencia artificial de defensa contra ese tipo de ataques, pero a la vez también muchas cosas se están mecanizando, pues, para que en caso de que no tengan energía, no tengan conectividad con la red, puedan seguir funcionando. 78% han aumentado los ataques, los ciberataques sanitarios, entiendo, fundamentalmente a hospitales. Me parece tremendamente brutal. Quiero recordarles el ataque de Air Europa. La compañía tuvo que pedir a 100.000 clientes que cancelaran sus tarjetas. A nivel global se calcula que hay entre 90 y 100 millones de ciberataques al año. No es poco, ¿eh? En España, según nuestros datos, datos de 2022, 109.000 incidencias. Y en cuanto a las tipologías de delitos, un tercio lo que buscan es dinero a través de la extorsión para la recuperación de datos o a través de la venta en la dark web. En el caso que acabas de contar de Air Europa, estuvieron lentos. Porque lo que recordamos, es tan próximo, ¿verdad? Claro, pero digo que estuvieron lentos porque lo que tenían que haber hecho Air Europa es dirigirse a Begoña Gómez y que se lo hubiera solucionado. Que probablemente pero probablemente se lo hubiera solucionado mucho más rápido. Pero mucho más rápido. Dejémoslo y yo bien, haciendo un programa en lugar de coger el teléfono. Bego, habla con Hidalgo, Chati. Exacto. Y solucionamelo. Que no es para pedir pasta esta vez. Y solucionamelo. Haz algo por el país, mujer.
casos de esos vamos a tener y vamos a vivir y tener y padecer muchos de nosotros. Yo he tenido, que no soy nadie, quiero decir, soy un usuario, un vecino, un ciudadano insignificante, te digo, en los últimos último año y medio, dos intentos de fraude directamente a través de las tecnologías, es decir, la suplantación de la tarjeta bancaria, en el que te sacan el dinero a consecuencia de que te leen los datos y te utilizan para comprarte. Y una cosa más sorprendente, que yo cuando lo comentaba hace un momentito, cuando yo fui a denunciar a la policía, no daba crédito, y a las dos semanas se puso en contacto conmigo la Dirección General de la Guardia Civil, porque estaban viendo que estaba sucediendo, que era que me enviaron una factura, y la factura, desde que me la envía la administración de mi cliente, hasta que llega a mí pasa más tiempo, o sea, pasa una hora y pico. Ellos me lo mandan a las 9:30 y yo lo recibo a las 11, pero yo no vi ni siquiera nada. Entonces lo habían interceptado y habían cambiado, o sea, habían enviado la misma factura pero con cuentas bancarias absolutamente, o sea, efectivas pero absolutamente falsas, en las que yo ingresé el dinero porque me lo pedían muy rápidamente. El cliente era absolutamente honesto, sino que lo pedíamos, habíamos negociado que lo pagábamos esa misma mañana a través de Banco de España. Yo me ingresé, no llamé a la administración porque pensaba que era la cuenta bancaria, lo metí el dinero y nos soplaban 25.000 euros o cosas así. Luego los bancos tienen seguros para la utilidad, pero yo llamé, era un banco digital, no quiero decir la marca, un banco digital, llamé primero a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, le puse la denuncia, luego fui al banco banco digital, y el banco digital me dijo que esa semana que estaban desbordados, que era una banda de no sé dónde, decían que estaban utilizando ese tipo de cosas. Este caso le conozco muy bien porque le ha ocurrido a una persona muy cercana a mí, que también tiene su empresa, y le ha pasado exactamente lo mismo. Pero esto es tremendo. Abogado. Hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué podemos hacer en este sentido? Bueno, comprobar todos los datos. Simplemente estar muchísimo más atento. Pero una cosa que debería ser obligatoria es el código de doble verificación, es decir, que te manden también al móvil una confirmación de gasto, porque hay mucha gente que no lo tiene. De cuenta, porque aquí lo que suplantaban era la cuenta bancaria. Es decir, daban la misma factura, pero te suplantaban la cuenta bancaria, que estaba en activo durante 24 horas. Metían toneladas de dinero de facturas interceptadas y desaparecían. Sí. Lo sacaban inmediatamente, según iba llegando, lo transferían a Caimán, de Caimán a Liechtenstein, de Liechtenstein a Mónaco, de Mónaco a no sé dónde, y de pronto desaparecía. Sí, sí, sí. De todas maneras, perdóname, al margen de que sean muy malotes, también son muy listos, ¿eh? Sí, exactamente. ¿Eh? Sí, ahí. Porque para hacer eso no es llegar a tu casa y ponerte una pistola en no sé dónde, o romper tu coche, el cristal de tu coche, y sacar lo que tengas en el tal, sino que debe ser gente muy lista, ¿no? Sí, hay gente muy lista y muy preparada. Sí, hoy en día cualquiera puede aprender sobre Internet, no necesitas ir a la mejor universidad. En Internet, en YouTube, en un montón de cursos gratuitos, pues, o tú solo, puedes aprender todo lo que necesitas saber y más. Pero para bien, mándales el mensaje, claro, que lo aprendan para bien. Para bien, claro, exactamente. Se puede utilizar, es una tecnología muy potente, ¿no?, que se puede utilizar para todo. Pero, por ejemplo, un caso también que es muy interesante, que has comentado antes, del Hospital de Barcelona, ha habido muchísimos casos nuevos, ¿no?, de hackeos que entran por donde menos te lo esperas. Porque hoy en día no solo el ordenador está conectado a Internet o los teléfonos, puedes tener conectado a Internet la nevera, si tienes una nevera inteligente, la televisión, el termostato, alguna aplicación del hospital. Claro, el ordenador y el móvil pues tienen sus antivirus, llevan mucho tiempo, ¿no?, defendiéndose contra amenazas. El termostato que puedes tener en casa, o la nevera inteligente o la televisión, pues no lo tiene o no lo tenía. Y muchas veces entran por esos electrodomésticos y de ahí ya se expanden al resto de la red. ¿De la red? ¿Qué quiere decir? Te entran en todos lados. Caramba. Porque tu ordenador ve la televisión o el móvil, si lo conectas a la tele, ve como un dispositivo seguro. Entonces, el intercambio de información entre la televisión y el móvil, pues le deja, ¿no? Sí. Pero claro, el problema es que no te entre nada a través de la televisión. No. O sea, que realmente lo que está diciendo es que el presente y el futuro inmediato es el de que crezcan las grandes empresas de ciberseguridad.
sea, quiero decir que la parte informática, claro, la gente que prevé ese tipo, que se pone en situación de prever ese tipo de situaciones y de soluciones. No, pero hay empresas súper cotizadas en las, y alguna de ellas españolas, muy buenas, en las bolsas de Suiza, por ejemplo, y de Estados Unidos y tal, que se dedican fundamentalmente a la ciberseguridad y tienen un campo, supongo yo, absolutamente amplísimo. Sí. Las empresas de ciberseguridad y también las empresas de la nube, porque al final si tú tienes un dispositivo físico que no está en la nube, pues ¿qué haces? ¿Lo tienes que actualizar tú manualmente conectándolo a internet? O en cambio, si lo tienes en la nube, se te puede ir actualizando, claro. Te lo pueden ir actualizando sin que tú te enteres y de manera que siempre esté con el máximo nivel de seguridad y protegido, ¿no? Por eso también hay tanta gente y tantos clientes que deciden migrarse a la nube. Más utilidad de la inteligencia artificial. Ustedes saben que Irán vigila con inteligencia artificial, no estoy bromeando, si las mujeres y las niñas llevan el velo. Es tremendo, el velo islámico, el aparato del Estado iraní está utilizando herramientas de inteligencia artificial, incluidas aplicaciones en teléfonos móviles para vigilar que las niñas y las mujeres cumplan las restrictivas normas del uso del velo islámico. Esta es una información de la Comisión Internacional Independiente de la ONU que investiga la situación de los derechos humanos en este país. La verdad es que me ha sorprendido tanto que he querido traerlo hoy a esta mesa, ¿no? O sea, un gobierno a través de inteligencia artificial observando... Bueno, un gobierno dictatorial. Estamos hablando de una dictadura teocrática, una dictadura que es absolutamente reprobable, que tiene dominados y sojuzgados a los, no sé si son 50 o 60 millones de iraníes, mujeres y hombres allí, y que no duda en matar a gente, por ejemplo, como el caso de la señorita que ocasionó los disturbios, que la asesinaron las fuerzas de orden del protocolo ese de religioso que tiene y tal. Y lo hemos visto porque uno de los países que han amparado, de los países de la parte oscura, de los países tremendos que viven en este planeta, que han apoyado a Putin en su invasión a Ucrania, ha sido Irán con los drones famosos. Es decir, la cantidad de drones que ha proporcionado Irán a las fuerzas armadas rusas ha sido formidable. Exactamente igual que probablemente en menor medida, pero también importante, ha sido Corea del Norte. O sea que... Sí, o sea, esta tecnología en verdad se está extendiendo bastante, sobre todo entre estados. De hecho, China también lo utiliza, y no solo lo utiliza para vigilar a los ciudadanos, sino para darles un scoring. De hecho, dependiendo de las acciones que hagas, pues te dan una puntuación como ciudadano que te permite acceder a puestos públicos o no. Pero es que esta misma tecnología la utiliza también el gobierno de España, por ejemplo, en los aeropuertos o en lugares públicos o que tenga que proteger. Básicamente la cámara te enfoca tu cara y cruza los datos de tu cara con el registro. De hecho, cuando viajas ya te mira la cara, ya sabe que eres tú, ¿no? Esos datos los tiene el gobierno. El gobierno puede cruzar cuando quiera los datos de una cámara inteligente, eso sí, conectada a la nube, con los datos que tiene sobre las distintas personas y saber que eres tú y qué estás haciendo. Sí, perdóname, no eran 50 millones, son 88 millones de iraníes los que están bajo sojuzgados por su gobierno. Pedazo de cifra, qué tremendo, y además qué enorme retroceso. La verdad es que mirar en la hemeroteca fotografías de Irán en los años 70 es verdaderamente sobrecogedor. En fin, esto es otra historia. Vamos a hacer un altito en el camino. Tenemos muy buenos consejos que darles, que seguramente les va a venir fenomenal, pero el primero se los voy a dar yo y además es de salud. Así que atención. ¿Saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? 80%, ¿eh? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de insulina,
probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35 mil millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de del sistema nervioso e inmunitario y también ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simbioline Megaflora en tu tienda habitual y también en Parafarmacias Mundo Natural o bueno, directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Simbioline Megaflora de Mundo Natural. Volvemos enseguida. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Le cuesta mantener la pintura de su coche sin arañazos? Un descuido con el carro de la compra o al meter la llave puede salirnos muy caro. Le presentamos Platinum 20 Seconds, el repararañazos profesional que hace su trabajo en tan solo unos segundos. Todo lo que necesitan para que su coche quede como nuevo es su esponja especial y la maravillosa pasta Platinum. Con esto, solo tiene que frotar el arañazo y en menos de 20 segundos los rasguños que haya sufrido en esa zona desaparecen completamente, dejando el coche como nuevo. Es realmente fantástico. Les garantizamos que no hay ningún producto en el mundo que pueda hacerle competencia a Platinum 20 Seconds. Estoy seguro de que se están preguntando cómo funciona. Un coche se pinta poniendo diferentes capas de pintura que están separadas por muy poca distancia. Cuando le aplicamos Platinum 20 Seconds con su esponja especial, las partículas de las diferentes capas se esparcen y la pasta especial las vuelve a unir sin que se pierda el color original mientras pulimos con la esponja. La pintura queda homogénea de nuevo y el arañazo desaparecerá. Y como mucho, en 20 segundos de tiempo, el arañazo habrá desaparecido y su coche quedará como nuevo. Con Platinum 20 Seconds conseguirá eliminar todos los arañazos de su coche en un tiempo récord. Recibirá su Platinum 20 Seconds con una cantidad suficiente como para arreglar más de 100 arañazos en el coche o en la moto que funciona en cualquier tipo de pintura y color. Con su pedido también recibirá la esponja especial que le garantizará los mejores resultados. Todo esto por el inigualable precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen, que esto no es todo. Todas las personas que realicen su pedido en los próximos 5 minutos recibirán un segundo set de Platinum 20 Seconds completamente gratis. Dese prisa en hacer su llamada porque esta oferta es exclusiva para la televisión. No pierda más tiempo y llame ya.
¿Se han preguntado todo lo que puede hacer la inteligencia artificial por las fake news, es decir, por las noticias falsas? Bueno, pues vamos a plantear este asunto con nuestros invitados, pero permítanme, por favor, que... Mire, les voy a comentar varios... Bueno, un ejemplo nada más para que puedan explayarse Ricardo y Luis. Miren, ejemplo en los que esta tecnología ha sido usada para engañar a personas. En medio de unas elecciones a la alcaldía de Chicago, en Estados Unidos, un medio que se hizo llamar Chicago Lakefront News, publicó una imagen del candidato, ¿vale? Un tal Paul Vallas, que no nos importa ahora mismo, acompañado de un audio. Ustedes pónganse en situación, por favor. Acompañado de un audio en el que supuestamente hacía referencia a un tema de refinanciación de la policía, aunque realmente nunca lo hizo. El contenido divulgado había sido creado con inteligencia artificial, copiando la valla de Vallas, de Vallas, y llegando a miles de personas que seguramente creyeron que la situación era real. En unas elecciones, ¿eh? Sí, pues en ese sentido es peligrosísimo. En el caso, en España no han llegado... La de Begoña Gómez no es inteligencia artificial. No sabemos. Es inteligencia parcial, no lo sabemos. Pero bueno, aquí no vivimos ese tipo de fakes, pero vivimos otro tipo de fakes por parte de muchos miembros del gobierno que están contando todos los días, nos están contando todos los días mentiras o nuevas verdades. Pero volviendo a la inteligencia artificial, es que yo creo que habrá casos de suplantación o situaciones que incluso no nos demos, que todavía no hayan sido descubiertas por las autoridades o por la gente, la policía y tal, que se estén dando en estos mismos momentos. Quiero decir que es que hay mucha gente que está todo el día pensando en cómo utilizar en el mundo que le ha tocado vivir las herramientas que tiene a su disposición para enriquecerse o para engañar o para robar o para tal, y eso siempre ha sido así. Antes era antiguamente era con los teléfonos fijos, luego con los teléfonos móviles, luego con las nuevas tecnologías y esas cosas, y lo será ahora con la inteligencia, y lo es, mejor dicho, ahora con la inteligencia artificial. Sí, no, totalmente. Y no solo son las herramientas para cometer este tipo de fraude, ¿no? Fake news, sino que es que además estamos totalmente bombardeados de información constantemente, y claro, es un problema. Cuando tienes mucha información tienes que saber qué información creer, qué información elegir, y al final, como no sabes muy bien qué creer, se crea esta situación que luego, claro, te pueden mentir desde el gobierno y se te olvida la semana. ¿Por qué? Porque tienes tanta información que te está llegando constantemente que no eres capaz de retener durante mucho tiempo algo. Y yo creo que eso también es preocupante. El ciberacoso, amigos, se dispara por la irrupción de la inteligencia artificial. Se lo decía en el sumario del programa. Probablemente estamos ante una era de violencia digital. Les voy a dar un dato. En concreto, los casos de ciberacoso en España han pasado de un 10% en 2022 a un 16% en 2023. Fundamentalmente también tenemos que hablar de el acoso escolar y el que se produce en Internet como ciberacoso, que viene marcado por esta diferencia emocional en la percepción de los daños que los menores reciben en su entorno digital. Esto es una parte que considero fundamental, y antes de dar paso a Carlos García Barret quería subrayarlo. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantados, como siempre, de tenerte en el programa. El ciberacoso con un aumento importante, y sobre todo imaginamos que esto va a ser un tremendo increchendo, ¿no? Bueno, a ver, el ciberacoso hoy en día es exactamente igual que el bullying en nuestra historia, ¿no? Para que lo entendamos. Lo que pasa que es verdad que cambia mucho la realidad hoy en día de la magnitud que tenemos a día de hoy con el asunto del ciberacoso. O sea, hoy en día tenemos que pensar que la magnitud es mucho más grande. El hecho de que tú
que acoses a una persona cibernéticamente es un problema mayor, puesto que el acoso, el bullying en el colegio, en el aula, queda solamente en ese contexto. Pero evidentemente esa realidad que tienen los niños de hoy en día, ese mundo cibernético, evidentemente ese acoso al final pues se magnifica muchísimo más y es un problema que está a la orden del día. Por eso hacíamos esa diferenciación. Hablamos hoy, naturalmente, de la inteligencia artificial y, en este caso, de la utilización perversa, ¿no?, del ciberacoso, que supongo que aquí tendrán que hablar los psicólogos también, porque se hablaba de esa brecha emocional, ¿no?, que claro. A mí, desde luego, me parece fundamental. Sí, incluso se están viendo alguna noticia de chavales que han hecho con programas de inteligencia artificial, han hecho otro tipo de bullying, que son, por ejemplo, recrear imágenes sexuales con cuerpos de personas adultas, desnudas, poniendo la cara de sus compañeras. Eso se ha visto hasta hace muy poco, pocos meses. Evidentemente, ese tipo de bullying hoy en día, pues sabemos que es mucho más peligroso porque, como bien decías, aparte de que se magnifica, es una cosa que está muy vigente, ya que, bueno, pues se está viendo también que se falsifican documentos, se falsifican fotografías, incluso se falsifica la retina para poder acceder y para poder traspasar la seguridad, ¿no?, de algún tipo de programas, etcétera. Y esto pues está a la orden del día. La verdad es que se está persiguiendo bastante, pero es una lucha nueva. Bueno, se persigue, pero va en aumento. Esto es realmente muy preocupante. Decías, Carlos García Barret, que en realidad el ciberacoso es lo mismo que el bullying o el acoso de toda la vida de Dios. Sin embargo, para llamarse ciberacoso tendrán que utilizar las nuevas tecnologías, claro. Claro, además, te podría decir que todos los chavales hoy en día llevan un teléfono móvil encima. Cierto. Evidentemente, cuando se pasa una fotografía en un recreo, agrediendo una chica a otra chica, esto vuela. Eso es que antiguamente se quedaba en tu aula, se quedaba incluso, claro, en el colegio, pero hoy en día ya no. Hoy en día corre por las redes sociales es pólvora y finalmente pues esto llega a todos los colegios de alrededor, llega a tu barrio. Entonces, bueno, pues es una problemática mucho mayor. Muchísimas gracias, Carlos García Barret. Un abrazo enorme. Gracias, buenas noches. Gracias. Ciberacoso enormemente preocupante. El acoso es preocupante y el ciberacoso, hombre, creo que lo es más. Porque, claro, la exposición no es aritmética, es geométrica, ¿no? Sí, el mundo es el universo, que es decir, nuestro mundo era nuestro barrio y ahora el barrio se ha convertido en el mundo. Es decir, los chavales jóvenes es el universo tal. Y siempre ha habido en los colegios, yo en mi pequeño, no lo llamamos bullying, pero siempre había el chulo de la clase o el macarra de la clase o el fuerte de la clase y tal. El pobre de la clase que se le amargaba la existencia. Sí. Pero no se dimensionaba, o sea, no se... Quedaba en el aula. Claro, no solamente se quedaba en el aula, sino que no le dábamos la importancia. Supongo yo que sufriría, pero no tanto como para ir al psicólogo de aquella época, porque no había psicólogos, entre otras cosas, o no había tanto psicólogos como ahora, como compañeras psiquiatras. Pero lo que sí es cierto en estos momentos que nos ha tocado vivir en este siglo XXI, a mí me preocupa mucho, sobre todo para la gente joven, relativizar el mal, es decir, blanquearlo, es decir, que suene más, que el malo sea más guay que el tío que tiene, ¿cómo se dice?, que tiene valores, por decirlo de alguna manera. Decir, y en ese sentido, de la fábrica salimos todos más o menos igual, pero evidentemente hay gente que sale muy mala, pero afortunadamente, y más con las orientaciones y las informaciones que damos en este programa, hay muchísima más gente buena que mala, pero esos malos hacen mucho daño. Mucho ruido, sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que también los jóvenes de ahora lo tienen difícil en el sentido de que no es fácil convivir con los estímulos que produce el teléfono móvil, las redes sociales, la presión de grupo, ¿no? Porque, como habéis comentado antes, la visibilidad que puede tener ahora una acción o la importancia, ¿no?, de tu imagen, ya no solo en el colegio con tus amigos, sino tu imagen pública a los demás, incluso con amigos de amigos, gente que te no conoce, pues aumenta mucho la presión en los jóvenes.
Y bueno, no lo tienen fácil, ¿eh? Yo creo que no es fácil gestionar eso. No tiene que hacerlo. Pero es cierto que, Ricardo, que es su mundo. Entonces, la interpretación que nosotros hacemos algunas veces, que lo ponemos toda la preocupación por ser mayores y esas cosas, ellos no lo viven como tal preocupación, yo creo. O sea, que si lo viven, a los que lo sufren, evidentemente. Pero es que es su mundo y están naciendo, perdón, creciendo en ese mundo. Y ese mundo que para nosotros nos parece algunas veces muy, muy hostil, para ellos es lo más normal del mundo. Como si nosotros no fuéramos ahora, lo que hablábamos antes, al siglo X y nos pusieran allí ahora en una aldea de Gala, nos parecería horrible, pero en aquel momento era la normalidad. La normalidad de este momento es eso. Le hemos hablado muchas veces en este programa del phishing, no hablando de manera monográfica de la inteligencia artificial, pero es un concepto que a todos ya nos suena, ¿verdad? Porque hemos hablado de diferentes sucesos, de diferentes delitos con el phishing en el centro del delito. Ahora les vamos a hablar de la estafa phishing que suplanta a Netflix. Todo el mundo temblando ya, ¿eh? Y ojo, de la que alerta la Guardia Civil. Ya saben que el phishing es una de las técnicas más recurridas por los ciberdelincuentes debido a su bajo coste, especialmente cuando se realiza a través de correo electrónico. Su alcance y su efectividad. Netflix, la plataforma de streaming con más usuarios del mundo, es una de las empresas que suele ser utilizada en este tipo de engaños debido a su popularidad. Según un reciente estudio de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación en España, fíjense, el 51,7% de la población en España accede a Netflix, lo que la convierte en un gancho atractivo para campañas de phishing. Por este motivo, nos sorprende que tanto el INCIBE como la Guardia Civil hayan alertado de una nueva que vuelve a utilizar a Netflix para engañar a sus víctimas. La estafa comienza con la recepción de un correo electrónico fraudulento, aparentemente de Netflix, en el que se indica a la víctima que su suscripción al servicio ha sido suspendida y va a serlo inmediatamente debido a un problema con el cargo bancario para su renovación. Claro, y aquí todo el mundo, como se pueden imaginar, amigos, venga, sábado por la noche, pizza en casa y sin Netflix. Vamos, pagando como locos, ¿verdad? Vale, estafa. Sí, no, totalmente. Al final el phishing, pues eso, son todos los delitos que están relacionados con la ingeniería social, ¿no? Y Netflix, pues es un caso, pero también puede ser, por ejemplo, correos, que te digan, tu paquete de correos se ha retrasado y lo hemos dejado en otro sitio. Para ver dónde está, pincha en este enlace. A mí me llegan un montón. Bueno, un montón no, pero de vez en cuando sí. Ya puede pasar a recoger, y yo que no he pedido nada. Dios. Exacto, pero si justo en ese momento has pedido algo, pues dices, qué bien hecha está esta estafa, ¿no? Pero van probando suerte y claro, todo lo que sean suscripciones, aunque sea poco dinero, ¿no? Porque en Netflix tampoco te van a pedir muchísimo dinero, pero al final, poquito a poquito, van a volumen, básicamente. Claro, pues recuerden, te tienen que comprobar, aunque sea un momento en el que tengan muchísimas ganas de ver la plataforma de streaming, pero deben de tener muchísima prudencia porque pueden recibir ese correo electrónico, esa llamada, ese WhatsApp, un poco en la situación que les he dicho, venga, que es inmediato, ha habido un problema con el banco, háganos un ingreso porque si no tenemos que cancelar esta suscripción. Pero ojo, porque también puede pasar que para poder hacer efectiva la renovación se facilite un enlace a la víctima que lleve a una web fraudulenta que se hace pasar por la de Netflix y donde encontrará diferentes formularios para introducir sus credenciales de la cuenta y los datos personales y bancarios. Es que claro, estamos rodeados, amigos. Pero siempre se está rodeado. Hemos estado siempre rodeados. Está rodeado con el carterista del autobús, el mangante. Pero es que estos siguen. Pero es que estos siguen. Y seguirán. Bueno, y volverán. Hace 10 años te decían, te ha tocado la lotería. Claro. Eres uno de los afortunados que te ha tocado la lotería. Me acuerdo yo que lo enviaban por SMS y tal. Era, al final, es la misma estafa. Es verdad que cada vez se hace más complejo, pero yo creo que también la gente cada vez
está más atenta a este tipo de cosas. Y sobre todo hay que hacer un llamamiento a nuestros telespectadores de que sean sensatos. Es decir, de que vean, cuando se manden mensajes que sean absolutamente insostenibles, no piensen que les ha, o sea, que les está solucionando la vida, que sean muy sensatos. Y tengan a bien hacer esta cita que es el refrán español, que es, el refrán español es perfecto, que es piensa mal y acertarás. Es decir, piensa que si te llega un requerimiento de Netflix o de no sé qué raro, pues es que es chungo. ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a llegar, amigos? Nosotros al final del programa, naturalmente. Sin ninguna duda, esta cuarta revolución industrial nos trae muchas ventajas, que duda cabe, ¿no? Pero también, como estamos viendo, muchos peligros. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Pues lo voy a preguntar a un policía y además al mejor. Miguel Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Bueno, la verdad es que, bueno, tú, claro, como policía tienes un amplio dominio de todos los casos que hemos analizado esta noche, pero así para los legos vamos a necesitar un policía al lado todo el rato. Mira, os estaba oyendo lo que estáis comentando y efectivamente, ahora ya, con respecto al teléfono móvil no hay que fiarse ni siquiera de tu propia familia. Comenté un día que si te llama la mujer... Coméntanos el pacto con tu mujer. Mira, si te llama tu mujer y es tu mujer y habla tu mujer y es desde el teléfono de tu mujer, aún así, si te pide el número de cuenta, no se lo des. Porque ya con la inteligencia artificial son capaces no solamente de imitar, no es que imiten la voz, es que cogen tu voz y luego te hacen decir lo que no haces. Entonces, pedir una contraseña, que es que hemos comido de primero, de segundo, que hemos tomado el postre. Incluso si hay alguna duda... ¿Dónde nos acostamos? Porque no debes de fiarte ni siquiera de tu propia familia, en este caso. Hay otra cosa. A ver si me van a sorprender. Un momento, efectivamente. Pero, escuchad, que os tengo que decir alguna cosa más. Con respecto a la inteligencia artificial, hoy día la policía nos vamos a tener que poner las pilas porque ahora mismo todas las pruebas de audio y todas las pruebas de vídeo posiblemente dentro de cierto tiempo no valgan para nada, porque se van a poder, si te sitúan en un sitio a ti, en un sitio donde se haya cometido un delito, no te van a poder imputar por el tema del vídeo o del audio, porque eso se puede manipular como hemos visto ya, ¿no? Nos va a quedar todavía la prueba de ADN y la de huellas, que eso yo creo que van a tardar tiempo en atacarlos, pero de todas maneras tenemos que ir poniéndonos las pilas para hacer para contrarrestar esto, porque los delincuentes son sumamente hábiles. Luego hay otra cosa, puede llegar ahora mismo las extorsiones. A ti o a mí, a ti te pueden grabar sin que seas tú con una mujer o con un hombre que no sea la propia. Imagínate que te en una situación un poco difícil. Por eso, otro truco que puedo dar, si tenéis, oye, voy a decir algo, ¿no? Un lunar en el trasero. Vale. No le enseñéis nunca, porque vale, sería la prueba de que no sois vosotros cuando algún día os saquen en una situación difícil con alguien ajeno, decir, mira, este no soy yo porque tengo esto que ahí no sale, que eso sí que es un dato que no lo puede averiguar ni inteligencia artificial ni nada, si está dentro de un sitio donde no se ve. Entonces, ojo en la playa, cuidadito con eso. Cuidadito. Es otro truco que yo apunto ahí, aunque sea un poco en plan de broma, pero es así. No, porque de broma dentro nada. De nada te pueden extorsionar diciendo que has estado con una señorita o con un señor y no eres tú, pero vamos, que te plantan allí en una habitación en pelota picada, ¿sabes? Pero si tienes ese truco de, oye, por lo menos, al menos ante tu pareja puedes salvarte y decir, mira, que no soy yo. Porque tú conoces exactamente dónde tengo yo la verruga. Es buenísimo, la verdad es que Miguel Hombre, Sánchez... son cosas que yo las cuento un poquito en plan de chanza, pero son no muy cabe útiles. Duda que tenemos que tener cuidado con eso. Son enormemente... Sobre todo el tema de los móviles, ya te dije o ya os dije que en la pantalla tuya, cuando recibes, cuando tú eres el receptor, sale como que te comunica, imagínate, pues mamá. Porque eso sí que son capaces de hacerlo. Y luego, si ponen tu voz y te piden una serie de datos, pues si son unos datos muy personales, como es el número de cuenta y eso, aún así hay que sospechar. Eso es lo que quiero dejar
bastante claro para todos los televidentes. Ahora vamos a hablar... Y luego lo del lunar se me estaba ocurriendo ahora según hablábamos de inteligencia artificial, porque es cierto que dentro de nada, imagínate, si te imputan un hecho o en una situación comprometida cuando realmente eres tú, son capaces de ponerlo. Qué interesante. Quien no tenga lunar, que se lo tatúe. Se me acaba de ocurrir, claro, pero en estos momentos. Solamente lo debes de saber tú y como mucho la... Como mucho. La pareja. Como mucho. Porque eso sí que por mucha inteligencia artificial que haya, esos detalles, es como cuando hablamos que cuando una persona solo sabe un dato, no hay modo de que averiguar, cuando hemos hablado de otros casos de desaparecidos, de dónde se encuentra, por ejemplo, un cadáver si solamente lo sabe uno. Pues esto, ojo, igual. Me ha encantado. Muchísimas gracias, Miguel Sánchez. Nos quedamos con la contraseña que mantenéis tu esposa y tú. Si se pide la cuenta bancaria que hemos comido hoy, de primero, de segundo y de postre, el tema del lunar. Brutal. El tema del lunar sí, también. Buenísimo. Y yo apuesto por hacerme un lunar. Efectivamente, a la inteligencia artificial hay que combatirla algunas veces con la sabiduría popular de los pueblos. ¡Ole ahí! Bueno. Ole y ole, Miguel Sánchez. Un abrazo. Un abrazo y un saludo a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Qué gracioso. Y, bueno, y qué interesante, dicho sea de paso, ¿eh? O sea... Gracioso, porque es que además tiene un gracejo muy particular él, pero es que además es muy bueno. O sea, lo de tatuarse un algo en alguna parte del cuerpo, o sea, yo lo tengo clarísimo. Nos quedan pocos minutos. Me gustaría hablar de la aprobación. Fue el pasado mes de marzo, si yo no estoy equivocada, fue en el mes de diciembre, ¿verdad? Cuando se propuso el reglamento acordado con una serie de negociaciones que, bueno, pues ya vieron la luz el pasado mes de marzo por 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones. El Parlamento aprobó esta ley de inteligencia artificial que al parecer garantiza la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales al tiempo que impulsa la innovación. Las nuevas normas prohíben ciertas aplicaciones de inteligencia artificial que atentan contra los derechos de la ciudadanía, como los sistemas de categorización biométrica basados en características sensibles y la captura indiscriminada de imágenes faciales de Internet o grabaciones de cámaras de vigilancia para crear bases de datos de reconocimiento facial. También se prohibirán el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y en las escuelas, los sistemas de puntuación ciudadana, la actuación policial predictiva cuando se basa únicamente en el perfil de una persona o en la evaluación de sus características y la inteligencia artificial que manipule el comportamiento humano o explote las vulnerabilidades de las personas. Bueno, muy grosso modo en el poquísimo tiempo que tenemos, pero bueno, se propone una segunda parte. Pues yo me lo he pasado fenomenal. Bueno, yo he puesto sobre la mesa esta regulación. ¿Qué opinión tenéis de esta ley? Es la primera ley, ¿verdad? Sí, yo creo que es una ley que era esperada y era necesaria. De hecho, bueno, hace poco sacaron también la ley de la regulación de todo el tema de las criptomonedas y del blockchain, que también era necesario. Lo que pasa es que, bueno, es importante que estas leyes las hagan personas que dominen mucho el tema para no ir tampoco en detrimento, ¿no?, de la innovación tecnológica. Esto es muy bueno. Esto es como cuando las radios ponen a un director que es un vendedor de fotocopiadoras. No va a funcionar. Ya, ¿verdad que no? Exacto, porque, por ejemplo, lo que algunos temas, ¿no?, que han prohibido. Por ejemplo, creo que uno era que no dejan dar avisos a la policía por ciertos comportamientos predictivos, ¿no? Que, esto es. Pero, por ejemplo, imagínate que tú estás a la entrada de un ministerio o de un aeropuerto y hay seis personas que están como haciendo un tumulto o hacen movimientos como más agresivos, la cámara podría ser capaz de decir, oye, esto llama a la policía, esto es algo sospechoso. ¡Qué buen punto! En este punto, con Ricardo Muichi, volveremos a retomar la segunda entrega de Inteligencia Artificial porque estaremos de acuerdo. Nos ha faltado tiempo. Si es que no falta tiempo en este programa, Ricardo,
Ricardo. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Luis Magán. No lo he podido pasar mejor y además ha sido muy interesante. Espero que para ustedes también. Permítanme llevarles al corazón de la Costa del Sol. Les voy a hacer soñar como pocas veces. Cierren los ojos. Les llevo al Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y también de control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Geltante Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Hasta mañana, señores. No, hasta el lunes.